¿Qué está representando en estos momentos Felipe González? ¿Qué aportación está haciendo a la causa de la democracia y de la estabilidad política? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, Felipe González pertenece a un partido, que es el Partido Socialista, ¿no? que tiene una trayectoria y una tradición, ¿no? Creo que seré muy diplomático si digo que el estilo de vida de Felipe González desde que dejó la presidencia del gobierno no tiene color ni tiene comparación posible pues, con el del fundador del PSOE, el Pablo Iglesias original, ¿no? Que era un señor austero, que estaba con quien estaba, que estaba donde estaba y que acabó sus días como acabó sus días, ¿no? Veremos cómo acaba Felipe González los suyos. Y vuelvo a decir, una cuestión de estilo de vida que al final es una cuestión de ética, ¿no? Ética, ethos, carácter, ¿no? El carácter que está demostrando Felipe González desde que dejó la presidencia del gobierno, entiendo que no se ajusta a lo que se debería esperar de un militante de un partido como el socialista. O Colectivo Almendros era unha serie de artigos que se publicaban nun diario o que o país cada vez se vai parecendo máis perigosamente chamado El Alcázar e que chamaron de alguna forma pois, a todos estes movimentos militares que acabaron no 23F e que logo continuaron, non? Pero vamos a ver, que representa Felipe González? Eu creo que Felipe González representa o que estamos vendo na Gürtel, no suizo da Gürtel estes días. Non é casual que no suizo da Gürtel, e a min chamame moito a atención, que non se estea imputando tamén os responsables desas empresas e as propias empresas, quizáis porque daquela ainda non estaba, porque anterior ano 2010 a responsabilidade penal das persoas xurídicas, pero que estamos vendo no suizo da Gürtel a parte de Correa? Bueno, pois como se goberna e como se fan negocios en España? E como esa estabilidade a que chama o Partido Popular e que tan preocupado está Felipe González por mantela é que todas esas grandes empresas constructoras, eléctricas, coas que él está tan relacionado, coas que Cebrián está tan relacionado, pois sigan facendo negocios como sempre fixeron. Por tanto, isto non pode cambiar. Por que non están no suizo da Gürtel, Villar Mir, Florentino Pérez, todos estes responsables que está dicindo Correa que pagaban directamente sobornos? Por que non comparecen? Por que non explican? Por que non responden? Eu diría que está intelectualmente fondón e que está socialmente aburguesado, non? O cual para unha trayectoria como a dele é unha catástrofe, verdad? É terminar en catástrofe. Eu creo que ele desde que dimiteu, dimiteu dunha maneira, desde o meu punto de vista, non correcta e pouco explicada, pero sobre todo unhos poucos anos despois da dimisión empezou unha deriva na que cometeu un error moi grande, porque un pode cambiar de posición, un pode cambiar incluso de maneira de ser, pode cambiar de todo, que non pode intentar manter ao mesmo tempo os dous problemas. El quere ser aquel líder del PSOE e quere ser este manipulador de influencias, etc. E as dúas cousas ao mesmo tempo non se poden ser. Como pasará a historia, Felipe González? Polas luces ou polas sombras? Pois non sei, pasará a luz con todo. Porque como a historia é moi longa e ao pasado pode ir a buscar o que queira, haberá quen vai a buscar unha cousa e quen vai a buscar outra. Esa é a grandeza do futuro. Igual que temos a nosa mirada, cada quen mira para o pasado como quere e pode atopar, porque o pasado é moi complexo, moi diverso. Xustamente o problema é convertilo en unha cousa lineal e única. A xente pode ser verdugo, estar nun campo de concentración, policía político, e estou pensando no recorrido de un dirigente estalinista xudeo polaco, para entendernos, non? A ver, eu creo que a cuestión deste momento precisamente, e ten que ver con como pasará a historia, ten que ver, eu creo que todos somos adultos, e os televidentes e as televidentes tamén, e os estudantes, por suposto, e pensan en términos de pureza política, como di Barreiro, non? A quen serve, a quen está servindo objetivamente neste momento todo o que di e fai Felipe González? A parte a súa imaxen, a súa forma de vivir, etc. Eu creo que todos acabamos de verlo, sirven os intereses que non son non xa os da esquerda, sino os do Partido Socialista. Porque o digo os propios do Partido Socialista. A sensación de golpe de Estado, o primeiro que falou deso, e dixo que non fora un sargento, sino un cabo, foi un gran dirigente do Partido Socialista, por exemplo. Non, nese sentido, eu creo que todo mundo ve que ele está rendindo un servicio que non é nin a democracia, nin a esquerda, nin o partido. E é tan evidente que iso non se pode agochar. Aznar saliu da presidencia despertando un importante odio social e, en cambio, Felipe González foi capaz de salir capitalizando os valores históricos do socialismo e os logros históricos do socialismo. Entón, existía unha gran identidade entre esos logros e Felipe González. E, de algún modo, lle debía pesar esa mochila e intentou liberarse dela
por todos os medios posibles. E unha das cousas que marca esta protesta é ese proceso de cambio, entre ter sido un símbolo da esquerda, entre ter sido un símbolo do socialismo, entre representar as aspiracións de mellora de millóns de españoles, a non ser recoñecido ni por unha parte dos de antes, ni desde logo por unha parte dos de agora. E isto, ademais, arrastra ese proceso de capitalización, tamén arrastra o propio Partido Socialista. Últimamente falan mellor de Felipe González dende o Partido Popular que dende o Partido Socialista. O que están dicindo é que lles quitaron a competencia para convocar ese congreso, sí, que querían convocar. É unhas novas primarias, non? Eso non quere decir que directamente disolvan a esa xestora que funciona en Galicia, non? Son cousas diferentes. En todo caso, comentaba, bueno, hai un momento... Unha especie de invitación a dimisión, que é o que lle está pedindo a xente que perdeu as primarias. En España as invitacións a dimitir, sí, bueno, son, vamos... En fin, que podemos dicir das invitacións a dimitir en España? Creo que o Partido Socialista vai a pasar a unha situación de marxinalidade política, porque creo que o que liquidou en este caso foi ese, o que sustentaba o PSOE, cando as políticas económicas non foron sustancialmente distintas do PP, era determinadas políticas sociais para colectivos e ser alternativa ao PP. No momento en que decidiu deixar de ser alternativa ao PP, o capital social do PSOE empezou a esfumarse. Aunque eu estou de acordo co análisis de fondo que fan os partidarios de absterse, creo que a súa abstención é procesalmente ilegítima. E creo que é procesalmente ilegítima por dous motivos. Por os que ti explicaches, porque eu creo que o proceso ese pudo saber feito de unha maneira máis reglamentaria e máis clara do que se fixo, que foi evidentemente na súa precipitación un golpe de última hora, aproveitando justamente o feito de levar as circunstancias hasta o extremo máximo, no cual participaran todos os que ahora din non se pudo chegar hasta aí, pero participaron nese chegar hasta aí. E, portanto, creo que eso é un peso para o futuro do PSOE extraordinariamente claro. Van a quedar máis destrozados os triunfadores que os derrotados. Esa é unha inversión da historia que é tremenda para sacala adiante. Pero que se realmente quixeran estar gobernando desde o Parlamento, que é o que impide gobernar desde o Parlamento xa? Porque o goberno está en funcións. Eu creo que é parte deste golpe de Estado, eu sei que falo de golpe de Estado, que o goberno estea gobernando sen dar contas no Parlamento. Iso é que é infringir abertamente a Constitución, pero o Parlamento podería estar aprobando leis. Aprobou algunha lei, non proxectos de lei, si proposicións de lei pactadas, verdade, entre esa maioría alternativa. O PSOE está promovendo algunha proposición de lei para derrogar a reforma laboral, para facer todo iso que di que vai facer unha vez que invista a Rajoy? En absoluto, non o vai facer. Entón, frente a ese pensamento máxico, eu creo que Javier Fernández foi moito máis realista. É que non hai alternativa. E aquí está o problema. Eu lia hoxe un artigo de Manuel Veiga, un comentarista, escritor galego, e decía algo que eu creo que ten bastante sentido. Decía, bueno, cando non hai unha alternativa na esquerda, e aquí o que está facendo o PSOE é impedir que haxe unha alternativa na esquerda, e que no caso do Estado español ten que pasar necesariamente polo nacionalismo, o que sucede é o reforzamento da dereita. Estámolo vendo en Europa. Hai un ano, diante do que parecía que podía ocurrir, se falaba da Gran Coalición, non? A Gran Coalición foi diseñada, pensada, formulada, creouse un partido para facer esa Gran Coalición, que foi Ciudadanos, apoiouse e xenerouse, e había un oco para él, porque a Gran Coalición, ao final, era imposible. Era imposible, e aquí temos falado moitas veces de eso. Se parecía que se facía Gran Coalición, aquí non se podía, que había divisións distintas, que isto non era Alemania, etc. E ao final, que consigue Mariano Rajoy? Con ese trágala que lle está facendo o PSOE, consigue que os poderes económicos o acepten como a mellor solución posible, porque ele aguanta e ten o poder e o manexa en función durante un ano enteiro, e consigue nada menos que algo increíble, non a Gran Coalición, sino a abstención vergonzante a cambio de que o PSOE decapite o seu secretario general, e a cambio dunha abstención forzada vergonzante. O sea, eu creo que Mariano Rajoy é un fenómeno. No, pero o fixo desde o goberno. E o fixo desde aguantar. Foi o que fixo. E aburrir. Porque manexou o poder que tiña. Claro que sí. Gonzalo, revisión da figura de Mariano Rajoy. Pois sei o que estaba pensando en que... Cando empezamos a pensar nos líderes do Partido Popular, podemos pensar en bastantes líderes que teñen unha presencia pública bastante notable.
Podes pensar en Feijóo, ou podes pensar en Mariano Rajoy, ou podes pensar en o seu momento en Rita Barberá, ou podes pensar en outros. E a mí o que me chega a pensar que son escépticos sempre sobre as figuras dos grandes homes é hasta que punto o mérito é propio ou é mérito da maquinaria do partido. E a miña sensación é que o Partido Popular ten unha extraordinaria maquinaria. Outro día, Barreiro falaba do papel dos partidos como creo que decía, maquinaria de participación e maquinaria electoral, se non lembro mal, máis ou menos. Cauce de participación e maquinaria electoral. Claro, e como Partido Popular, frente a outras alternativas, prima o papel de maquinaria electoral ou de maquinaria de poder con un modelo particularmente exitoso que fai que os seus speakers luzcan con unha particular brillantez. Eu creo que o mérito está na maquinaria electoral do Partido Popular e como é capaz de lanzar os seus líderes, incluso facer brillar a algúns que efectivamente teñen a capacidade de estar quietos. Eso é unha cousa tamén moi positiva, incluso cando tens que estar en un plató e te poñen unha X así e te dicen hai que estar quieto ali, Mariano Rajoy lo clava. Entón, ese papel de estar quieto e ser capaz de acatar as órdenes do entrenador, a mí parece que o fai moi ben. O primeiro é que el se defina como señor de provincias, é toda unha declaración de intencións de como considera ele a Galiza. El, de feito, reside en Madrid, ainda que ten... Que iso tamén habería que estudarlo, non? Porque como é que es presidente do goberno, diputado con dedicación exclusiva, e tes, digamos, a un válido no registro da propiedade de Santa Pola. Digo porque creo que iso coa lei de incompatibilidades moito non casa, pero como aquí a lei de incompatibilidades, en fin, todo isto da corrupción, pois se toma cunha laxitude importante, digo, a efectos de analizar o que pasa co propio personas. No caso da Coruña, que sexa Mar Barcón, non? Como ben se dixo, o sector de Méndez Romeu, que agora, ademais, inopinadamente, non? Porque casi sen solución de continuidade, pasa un día a chamarlle de todo o goberno, a pedir o día seguinte non só non anunciar que vai apoiar determinadas iniciativas do goberno municipal, senón pedir que quere entrar no goberno. Entón, a min isto cheirame a que hai de lo mío, non? Non sei se Mar Barcón quere levar a Concellería de Urbanismo ou quere, bueno, volver a aqueles bellos tempos nos que ela era concelleira con Francisco Vázquez, ou se realmente está pensando en algo que eu sí creo, pola contra, que é necesario. Eu sí creo que é necesario que o goberno da Coruña teña unha base máis estable, que se podan aprobar orzamentos, que se poda falar dun programa de goberno que conte na corporación, non con máis apoios que os 10 que ten... O sea, que non entre no goberno, pero que faciliten a gobernabilidade. No, pero, a ver, é que iso podería ser tamén entrando no goberno. O que pasa que eu creo que hai que facer as cousas ben, o que non se pode, porque senón dá a sensación, e seguramente eu estou errando, non? De que máis que de dar estabilidade a un goberno, de sacar adiante un programa de cambio na Coruña, etc., o que alguén ten presa por buscar saídas personales. En calquera caso, superado o caso concreto da Coruña, superado o caso concreto de Ferrol, superado o caso concreto de Santiago, como vai ser, como pronosticas ti que vai ser a relación entre eses dous espazos políticos? Lembrando, como compre facelo, que nestes momentos a segunda forza do país é a Marea, non é o Partido Socialista. A relación vai ser políticamente e ten que ser políticamente conflictiva, inherentemente porque en parte se está competindo polo mesmo espacio electoral. A partir de aí, evidentemente, hai xente que pensa que dentro desa inherente conflictividade hai que chegar a entendementos, e hai xente que pensa que non, porque xa por distintos posicionamentos políticos. No caso da Coruña, bueno, casi se me permite a broma, eu diría que parece que alguén está tratando de tolear ao alcalde, a Xulio Ferreiro, dende hai moito tempo, e incluso parece que o está conseguindo. Que estás falando de compañeros de partido teus? Bueno, en fin. Ou de compañeiras? A ver, a relación na Coruña entre o PSOE e a Marea parece un vodevil, dende o primeiro día. E, bueno, insisto, casi parece que alguén trata de tolear. Non quero poñer nomes en riba da mesa, pero certamente incluso podría ser que o estivesen conseguindo. Xosé Luís. A ver, eu... Brevemente, por favor. Primeiro que vou facer é non queixarme de pequenos errores que se cometen nunha conversación ou incluso nun proxecto que está empezando e que ten que levar algunhas bofetadas antes de aprender. Eu creo que a reflexión que fai
sobre os asesores e sobre outros medios, me parece que é absolutamente correcta de quen chegou sin saber e está aprendendo. E, portanto, en vez de ser unha equivocación ou en vez de ser un decir estes tipos non saben onde están, é algo ao seu favor, porque é algo que están aprendendo. Hombre, mellor houbera sido que aprenderan antes de ser alcaldes, pero en todo que aprenderan de concelleiros, é así. Pero, en todo caso, están aprendendo. Eu non me meto en eso. E incluso algunhas equivocacións que se fan en determinado tipo de declaracións rápidas, tampouco. Que creo que hai que defender determinadas formas de populismo. Bueno, eu creo que non precisamente dende a dereita, houve moitísima xente que co asunto famoso dos sueldos, por exemplo, advertía que estaban facendo con ese asunto dos salarios. Esa competición por ver quen cobra menos. O dixo, claro, porque eso é esquema da dereita. Quen estableceu a idea de que non se podía ter Audis, non se podían subir a un yate, non se podía comprar... O Partido Popular. Eles estableceron un marco e alguén o aceptou, incluído o sector da esquerda. Aí está o populismo, efectivamente. Xa dixen algunha vez aquí. En relación co PSOE e coas negociacións, eu creo que o PSOE non asume, algún sí, e o terán que asumir todos, que efectivamente pode que non haxe escisión no PSOE. E non vai a vela. E pode que non haxa fractura. Pero a fractura xa se produciu a decisión tamén cos seus votantes. Non hai unha parte importante dos votantes que están noutro sitio e que non parece que vayan volver, que poden ir incluso a abstención. E, por tanto, ten que asumir esa pluralidade nova. E non asumen. A prova evidente, Caballero. A mí o que me gustou das palabras de Xulio Ferreiro é a capacidade de aprender. Eu creo que os políticos teñen que ter capacidade de recoñecer os erros e aprender, porque senón perseveramos nos erros. Entón, cando a Marea chegou ao goberno, chegou con xente que non tiña experiencia política, con xente que estimábamos que tiña unha mirada máis limpa e que podía ser bo que un determinado período da nosa democracia, xente nova que non tuvera todas esas mochilas que tiñan chegar aí. E iso significaba que non tiñan determinado coñecemento, experiencia, capacidades. En este momento que se empeza a observar, e ese recoñecemento que fai Xulio Ferreiro, tamén o fai outra xente en Podemos e en outros lugares, de que son limitantes para un exercicio de actividade política que é moi exixente. Entón, hai un proceso de aprendizaxe, e isto nos indica que estas cousas veñen para quedarse. Off the record. Oiga, non está todo así como moi parado? Ya lo del PSOE se hace un poco aburrido. El rollo en Madrid y el rollo en Galicia, con todo el mundo sospechando de todo el mundo en plan tan, ta, tan, tan, y mirando de reojo a ver quién da la siguiente puñalada. Bueno, entre eso y que Mariano Rajoy, nuestra musa total del humor político, desde que dijo aquello de... No nos engañemos, con quien realmente se suma es con alguna suerte de colaboración por parte del Partido Socialista. Y se quedó mirando por la ventanita de Génova cómo se destruía todo el mundo, excepto, claro, él, que él es indestructible, anda el hombre desaparecido. Menos mal que hay un sitio donde la chicha nunca se acaba, donde se reúnen a diario... Las personas que ha citado usted... Y compañía. Porque aunque a priori pueda parecer, viendo a este señor, por ejemplo, que este social event es un poco rollo... El impuesto sobre las plusvalías que se pagaría en Inglaterra por la venta de una sociedad sería el 20% en relación... O sea, a mediados de 2000, DTC Downtown Consulting, perdón. Que se encontraba en Antillas Holandesas. Solamente... Venga, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta pues, es... Sí, venga, amigo, dale vida, que eres el alma de la party, vamos. Pero si se observa bien, en realidad, esto es lo más de lo más. Aquí, y no en ningún otro lugar, se están cociendo las nuevas celebrities que llenarán los platos en los próximos años. Para empezar a demostrar esta teoría, aquí que sepan que nada más llegar, uno ya está rodeado de paparachis. Y toda celebrity que se precie de vez en cuando insulta a algún paparachi o algún fan o lo que sea. Que si tú llegas a algún lado y no sueltas un buen gilipuertas... Pues vas a ser un loser siempre. Porque mientras otros andan por ahí, procediendo a la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quienes aman la verdad deben aprender a tener paciencia y a confiar en los efectos clarificadores del tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vaya homilía. Aquí se está produciendo un contenido televisivo de primera calidad. ¡Contención! Déjame terminar que no termino. Sí. ¿Usted se cree? Con toques de humor. Rafael Empresa se le ha preguntado... ¿Me permite, por favor, que quiero dejar claro algo? ¿Se le ha pasado usted preguntarme? Dígame. Hombre, no, pero si le pregunta a él... Es que quiero aclarar... Claro, pero vamos a ver... Discúlpeme. Y sobre todo con morbo, mucho morbo que proporcionan las historias trágicas. Cuando declaré, después de un montón de días, en unas catacumbas que me pusieron, sin comer, sin beber... sin saber si es de día o de noche, sin ducharme. Pero el caso es, ¿a qué andan los de Telecinco sabiendo que aquí hay material de primerísima?
Juan, es que lo gracioso es que tú das una imagen de que no sales, que no te relacionas, pero te puedo asegurar que desde que has entrado en Gran Hermano VIP, yo nunca he recibido... ¿A ti te gusta el sexo? Y no voy a comentarle en mi situación. ¿Por qué no dices el nombre? Sí. Vamos, lo llegan a hacer con alguien mío. No, y no, digo, nombre, apellido. Como está insistiendo, pues lo voy a tener que decir. Con Paco Cascos coincidió y pasó una cosa, lo voy a explicar aquí. Coincido con Paco Cascos en Turquía. ¿Después qué haces? Y me miraba, me sonreía y hago tal. Off the record. Estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Luis Ferrer, buenas noches. Me refería a ese artículo Asexuales que publicabas hace unos días. ¿Por qué? ¿Por qué decides reflexionar sobre este asunto? Bueno, reflexiono sobre todo por este movimiento, ¿no?, que me llamó mucho la atención, que es un movimiento muy reciente, que inicia un chaval de 21 años, y lo que reivindica es su condición de asexual, ya no homosexual, ni bisexual, ni heterosexual, no, simplemente asexual, es decir, no necesita sexo, el sexo, digamos, queda proscrito de su vida. Y me llamó la atención porque tienen miles de seguidores en el mundo y hacen xuntanzas con cantidad de gente y lo pasan fenomenal, pero eso sí siendo asexual, es decir, el sexo no entra dentro de, como categoría, en su condición humana. Porque, Manuel, ¿cómo se manifiesta en estos momentos la sexualidad? ¿Cómo se está considerando la relación y cómo está condicionando las relaciones entre los seres humanos? Por un lado, parece que todo cambia. Y por otro lado, asistimos a un retorno de lo más clásico. Yo creo que esta es la paradoja actual. Parece que todo cambia por esto que decía Luis, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, el binarismo de género, hombre-mujer, masculino-femenino, parece no dar cuenta de la sexualidad, ¿no? De todas formas, es algo ya adelantado, por ejemplo, por Jacques Lacan hace muchos años, ¿no?, que el tema hombre-mujer no da cuenta de todo lo que agita el cuerpo. Pero vemos, por ejemplo, que en Facebook, en Argentina, ofrecen a los usuarios 50 posibilidades diferentes de adscribirse desde el punto de vista de la identidad sexual. ¿50? Sí, por ejemplo, he recogido algunas... como las siguientes: intersexo, neutro, andrógeno, sin género, género fluido, variante de género, queer o ninguno, ¿no? Es decir, la multiplicación llega al infinito. Si uno multiplica hasta el infinito las categorías, las disuelve. Es decir, si pueden ser ilimitadas, no es ninguna, ¿no? Ahí estaría también el movimiento queer, que rechaza cualquier tipo de adscripción sexual, e incluso plantea que las variantes sexuales pueden ser diferentes de acuerdo a la edad, el momento, pueden ser cambiantes, etc. Es decir, uno puede adscribirse a una identidad masculina durante un tiempo, femenina durante otro, etc. Esto no es tan claro que sea tan fácil, ¿no? Luego podremos hablar de él. Y frente a esto, que parece que todo cambia, que las posibilidades son infinitas, variantes, cambiantes, asistimos, por ejemplo, entre los más jóvenes, a un retorno del machismo más tradicional. La violencia machista entre los jóvenes es muy intensa. Y actualmente el paradigma de la sexualidad es el paradigma de la pornografía, que se consume masivamente entre los jóvenes y que es un paradigma falocéntrico por excelencia, ¿no? Y sin embargo es al que se adscriben y vemos el retorno de conductas de dominación, de sumisión, de machismo, muy acrecentadas entre los jóvenes. Entonces, por un lado, el todo cambia, y por otro lado, el retorno de lo tradicional. Y al mismo tiempo, casi un cierto destino, con esto para hacer un marco un poco general, casi un cierto destino de soledad,
tanto para hombres como para mujeres. Los supuestos hechos, la narración que hacen a través de las redes sociales, la necesidad de compartirlo con ese grupo autodenominado La Manada, Luis, yo no sé si esto hay que interpretarlo como un hecho concreto que sucede, que está siendo investigado por la justicia, o se pueden sacar algunas conclusiones que tienen que ver con este comportamiento del grupo y con algo que pueda estar pasando en esta sociedad. Yo creo que estos grupos lo que buscan sobre todo, el goce está en el sometimiento, en someter a la víctima, ese es el tema, ¿no? Y el placer está ahí y luego está toda la desindividualización que produce el grupo cuando se está en grupo, de tal manera que siempre va a haber un líder, en este caso el tipo el este. Prenda este. El prenda, es un prenda. Y luego está el resto de machos beta y zeta y que están alrededor, que se van a apuntar al grito del macho alfa. Aunque muchos no lo quisieran, ¿no? Pero es aquello que decía Martin Luther King, ¿no? Duele más no lo que se hace, sino los que se callan, ¿no? Es decir, que hay ahí algo del orden de que una vez que te introduces en un grupo de este tipo, la identidad te da el grupo funciona como un individuo independiente, con una cabeza pensante que es el líder, ¿no? Y a partir de ahí cualquier barbaridad se puede entender. Supongo que las redes sociales, violaciones en grupo, supongo que ha habido siempre, en diferentes contextos geográficos. Hay una novedad que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que es la posibilidad de grabar lo que allí sucede, de compartirlo. Decías que el objetivo es más el sometimiento que el goce sexual, digamos. Pero supongo que también es importante esto otro, lo de estirar la acción, digamos, compartiéndola posteriormente y previamente, ¿no? Claro, pues eso te da un cierto estatus también dentro del grupo, ¿no? El hecho de haber participado o haber hecho cualquier esta barbaridad, esto te da un estatus dentro del grupo, te refuerza dentro del grupo, refuerza tu pertenencia, refuerza tu valía como macho. Son grupos hipersexuales en ese sentido, ¿no? Y claro, eso todavía lo facilita mucho más, todo lo que son las redes sociales y la posibilidad de grabar y las nuevas tecnologías. ¿Qué sucede en la mente de personas? Había un guardia civil que se supone que tiene un cierto compromiso de servicio público, se supone en principio, para que se desarrollen los acontecimientos de esta manera, insisto, están siendo todavía investigados por la justicia, pero vamos a suponer que algo así sucedió, para que esto se produzca con esta premeditación, con esta alevosía, con esta ausencia de empatía hacia lo que está sucediendo allí. ¿Cómo se produce, cómo se maneja ese grupo? Vamos a ver, primero la presencia del Guardia Civil es idéntica a cuando un bombero prende fuego en el monte. Vamos a ver, hay una tendencia en ciertos sujetos a estar próximos al mal del que gozan. Evidentemente no es para nada el caso de la mayoría de los bomberos y de los guardias civiles, ¿no? Pero habría que entender que más bien lo que le lleva a esa posición respecto de la ley es la posibilidad de transgredirla. Respecto al tema grupal, a las violaciones grupales, primero decir que es algo que es transcultural, como señalaba Luis, ¿no? En la plaza de Tahrir, cuando la primavera árabe, hubo cientos de abusos sexuales y decenas de violaciones. En Colonia, el año pasado, en las fiestas de Nochevieja, y en 10 o 12 ciudades alemanas más, hubo también violaciones y abusos grupales. En la India. En la India, en los Sanfermines. Es decir, claramente es un fenómeno que tiene más que ver con la lógica masculina que con la cultura. Dentro de la lógica masculina, la mayor de las barbaridades, si se realiza en grupo, puede ser irresistible. Esto es algo que, por ejemplo, menuda afirmación. Sí, en los grupos de adolescentes se ve, vamos a hablar de cosas menos graves, por ejemplo, vamos a romper todos los retrovisores del coche de la avenida, y allá van todos. Ya. Esto nunca ocurriría en un grupo de mujeres. Las mujeres no entran en la lógica de la manada. Son mucho más una por una, son mucho más particulares para bien en este caso. Sí.
una diría, vete yendo tú, que... En contestación a lo que sucedía con la muerte, violación salvaje, torturas de esa adolescente argentina. Luis, tenemos, es inevitable convivir con estos episodios de violencia sexual de los hombres hacia las mujeres o de algunos hombres hacia algunas mujeres? Yo me temo que sí. Yo me temo que sí, en tanto que la pulsión sexual sigue estando ahí, ¿no? Pero con una, pero con unas connotaciones, como decía Manuel, muy, muy, muy particulares para este tipo de gente. Normalmente el violador tradicional obedece a dos claves o dos emociones fundamentales que le llevan a la violación. Una es a corto plazo y es generada por el rechazo, el no conseguir el favor de una determinada mujer. Y es ese rencor lo que lleva a esa venganza a través de una violación. No necesariamente la mujer por la que es rechazado, ya, sino la mujer, sí, genéricamente. La mujer en general. Y luego están los que son incapaces no ya de conseguir una relación, sino de mantenerla, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Ahí la clave de la violación está más en el orden de los celos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de si yo no puedo mantener a una mujer, no puede ser, para mí no puede ser para nadie, de alguna, uh-huh, manera, ¿no? Y esos son emociones y sentimientos muy humanos que me temo que van a estar ahí y van a seguir estando. Lo que decía Manuel también, el fenómeno de las redes sociales y Instagram, y esto estar mostrándote permanentemente, y los sex fields y todo eso, yo creo que el sentido de una jovencita, de un adolescente, de una criatura que se hace sex field, no tiene nada que ver. El sentido de ese mensaje no depende del que lo emite, sino del que lo recibe. Y el que lo recibe lo puede recibir de mil maneras, y muchas veces lo puede recibir de manera completamente, pues, y que le induce, provocadora, pues, este movimiento de todos somos unas putitas, ¿no? Y eso es absolutamente impredecible, es decir, el sentido del mensaje, tú te puedes hacer un selfie porque te ves muy mona, sí, esa mañana, claro, y lo lanzas a la red, y en esa red hay un mogollón de gente que eso lo va a leer de otra manera, ¿no? Claro. Si repito un poco mal la pregunta, ¿es inevitable convivir con este tipo de situaciones, sea en la proporción que sea? Efectivamente, decíamos antes que es transversal, podíamos hablar de lo que sucede en la India desde hace, sí, mucho tiempo, pero hablamos de sociedades en las que se supone que hay gente que tiene una educación sexual mayor o el papel de la mujer es diferente, pero también sucede. ¿Tenemos que convivir con este tipo de situaciones? Vamos a ver. Probablemente habrá ciertos niveles de esto que sean inevitables. Las perversiones sexuales acompañan la historia de la humanidad, ¿no? Sade no es de nuestro, sí, siglo, ¿no? Y hay que saber que el goce perverso sobre todo se fundamenta en generar la angustia en el otro. Se goza de la angustia del otro. Antonio Izquierdo, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Primera pregunta que te hago, entraremos en detalle, pero ¿hay motivos para el pesimismo en estos momentos en Europa o no? ¿O hay un problema de intolerancia a la frustración? No, hay motivos para el pesimismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, no creo que haya una crisis de los refugiados, creo que hay una crisis de la Unión Europea. Bueno, efectivamente. Nosotros en España fuimos capaces de albergar 920.000 inmigrantes en el 2007 y poco más de 600.000 refugiados en un año para toda Europa. Ha provocado una crisis general, ¿no? Las capas más dañadas por la recesión en el Reino Unido han votado masivamente el Brexit y en contra de aceptar inmigrantes. Y hoy mismo veíamos un vídeo de un vándalo que le pegaba un puñetazo a un... Y una mujer que salía, una sevillana que salía corriendo detrás de... Efectivamente. Entonces yo creo que eso es una crisis de la Unión Europea. Grecia, obviamente el crack económico de Grecia no era suficiente para provocar nada en la Unión Europea si hubiera habido una política europea, y sin embargo se convirtió en una crisis. Yo creo que las cosas, estamos en un momento de un enorme desequilibrio, de un cambio de estructura de todo, del planeta, de la convivencia, de todo, y que es un momento muy delicado.
coincide con otras crisis, un momento de crisis importante, pero que viene con la crisis de la socialdemocracia, la crisis de la Unión Europea, que esta vuelta al tribalismo, que no es más que lo del Brexit, cada uno se refugia en su aldea, el resurgir de los nacionalismos, todo esto yo creo que va en la misma lógica de este desequilibrio que se ha producido global, una vez que efectivamente se ha conseguido uno de los momentos en la historia de la humanidad donde mayor igualdad había, igualdad donde la hay también, ¿no? Pero luego también pensar que estamos jugando con un volumen de personas que no se conoció en otras épocas, ¿no? En estos últimos años, en estos últimos 30 años, desde Reagan y Thatcher hasta aquí, la época dorada del capitalismo y gloriosa del reparto social se acabó. La del 48 al 73 o al 75 se acabó. Entonces, si lo vemos desde ahí, porque claro, Serres es un filósofo francés, sí, y los franceses hacen historia de l'on dirait muy bien, pero de nada le va a servir a nuestros hijos que le digamos no preocuparos, dentro de 30 años ya veréis cómo la cosa va muy bien. No, ellos están viviendo ahora, ¿no? Y nosotros estamos viviendo ahora. Yo creo que hay un retroceso evidente del reparto anterior a la desigualdad actual. Eso es lo que Krugman llamaba la gran divergencia. Bueno, esa es la tesitura en la que estamos. Me parece a mí que además hay una crisis, como dice el artículo, y me parece que es en lo único que estoy básicamente de acuerdo con él, hay una crisis de cómo gobernamos esta situación. Porque en realidad los que están gobernando esta situación no son los que elegimos. Nosotros no elegimos al Fondo Monetario Internacional, nosotros no elegimos al Banco Central Europeo y nosotros no elegimos cuando la Troika va a Grecia a decir lo que hay que hacer. Es decir, que hay una crisis de... Hay una privatización de la política y hasta un intento de privatización de los estados. Y yo creo que hay una crisis en este terreno seria en la que quizá el dato sociológicamente más relevante es que todo lo que se ganó antes en reparto fue producto de la negociación y de las luchas sociales. Todo lo que ahora se va perdiendo es producto de la parálisis social. El papel que tiene que jugar la universidad, los estudiantes, esta hiperreacción que se ha producido por parte de todo el mundo. Bueno, yo lo primero que no llamaría eso es movimiento. Eso es un grupo de gente, personas que... de 150 personas. Sí. Si en la Autónoma de Madrid hubiera habido un movimiento estudiantil, hubieran sido bastantes miles de personas las que hubieran hecho eso, para empezar. Lo segundo, yo estoy completamente de acuerdo con Carmena, que no hay que ir ni con la cara tapada, ni con caretas, ni hay que impedir que haya un debate público en la universidad. Eso vaya por delante. Pero lo tercero es que no sé hasta qué punto se puede probar una relación, a lo mejor se puede probar, ¿eh? Si la prueban, pues lo que he dicho lo retiro, pero hasta qué punto se puede probar que el discurso que hizo Pablo Iglesias, y en concreto esa referencia a la Calviva, hace unos meses, salga X meses después en una conferencia de Felipe González y Juan Luis Cebrián en la Autónoma, que yo creo que se tenía que haber celebrado y que obviamente no había que haberlo hecho así. Ahora, ¿qué es la universidad y qué es lo que tiene que hacer ahora la universidad? Lo que tiene que hacer es pensar sobre la relación que hay entre la enseñanza que estamos dando y la dinámica de los mercados de trabajo. Creo que estamos enseñando unas cosas que los mercados de trabajo no demandan. Creo que estamos produciendo clases medias y los mercados de trabajo españoles no quieren clases medias, por decirlo de manera rápida. Lo que tiene que hacer es pensar en lo que está haciendo, reordenarse internamente para ser más transdisciplinar y que en una clase de caminos aparezca un sociólogo urbano que discuta junto con los ingenieros de caminos y los arquitectos y los economistas y hacer una ciencia más interdisciplinar y transdisciplinar, pensar sobre lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que investigar en relación con la sociedad y procurar no llamar
conocimiento a lo que se adquiere a través de la Wikipedia. Porque, como han dicho todos los buenos físicos del mundo que son, lo que se pone en la red es lo que no tiene valor. Lo que tiene valor ya se lo guardan las empresas y no lo ponen en la red.